La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos en la mujer. Nuestra invitada, la doctora Ana Gabriela Lamberti. Antes de presentar a nuestra invitada, vamos a ver, por favor, esta placa que nos explica cuánto sigue. El uso de los anticonceptivos se recomienda para tratar ciertas patologías, evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Se aconseja consultar con el especialista para saber cuál es el método adecuado para cada mujer. Toda orientación relacionada con la anticoncepción durante la adolescencia debe iniciarse con la afirmación de que la abstinencia es el único método de control de la natalidad absolutamente eficaz. Bueno, dicho esto, les presento a nuestra invitada. Ella es la doctora Ana Gabriela Lamberti, especialista en ginecología y obstetricia, tracto genital inferior y colposcopía, perinatología, endocrinología ginecológica y reproductiva. Está acá con nosotros. Bienvenida, doctora Ana Gabriela Lamberti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, coincido contigo que es un tema interesantísimo que abarca prácticamente toda la franja desde la adolescencia hasta la perimenopausia. Uh-huh. Y bueno, y como vos dijiste, que fundamentalmente de utilización anticonceptiva, pero tiene otras utilidades. Sí. Que bueno, seguramente que vamos a estar desarrollando. Así mismo, vamos a conocer bien, un poco más acá. Primero, los tipos de métodos anticonceptivos que disponemos, que existen. Y después, obviamente, hay algunos tipos anticonceptivos que se utilizan también para otras cosas, no solamente para la anticoncepción. Exactamente. ¿Verdad? Que creo que son las pastillas, ¿verdad? Los únicos, las píldoras. Bien, no. Bueno, dentro de los anticonceptivos están los anticonceptivos hormonales. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, la palabra anticonceptivo nos orienta precisamente hacia, claro, la anticoncepción, pero tienen otras utilidades. O sea, uh-huh, cuando son hormonales no solamente lo usamos como anovulatorio, ¿sí?, sino que también, por ejemplo, en el caso de un tipo de dispositivo intrauterino que libera una hormona, se utiliza en las situaciones de mucho sangrado, uh-huh, menstrual. Entonces, es un dispositivo que se coloca dentro del útero, ¿sí?, que se, bueno, tiene un nombre comercial muy conocido, pero sin nombrarlo con el nombre comercial, es SIUL, que significa, las siglas son Sistema Intrauterino Liberador, ¿sí?, de una hormona que se llama levonorgestrel y que tiene como función hacer que el endometrio, que es el interior del útero, se adelgace, deje de crecer todos los meses. Y por lo tanto las menstruaciones se vuelven muy escasas y en un gran porcentaje de las mujeres desaparece la menstruación durante el tiempo en que dure el método, que es entre 5 y 7 años. Entonces, sí, eso, más allá de método anticonceptivo, se utiliza, por ejemplo, en las mujeres que tienen sangrados anormalmente abundantes, sí, como una forma de tratamiento, ¿sí?, antes de, por ejemplo, llegar a una cirugía, a, claro, una histerectomía. Sí. Bueno, ese sería un caso en donde podemos utilizarlo para otra cosa que no es solo la anticoncepción. Uh-huh. Después, en determinadas situaciones, por ejemplo, cerca del climaterio o en el climaterio, en la perimenopausia, también como un método que estabilice hormonalmente, ¿sí? O sea que la sintomatología del climaterio, que tiene que ver con la disminución de estrógenos, puede disminuir
utilizando, haciendo un tratamiento hormonal, que en este caso lo podemos hacer con anticonceptivos. Después hay otras patologías, condiciones, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, en donde de repente las mujeres tienen, suponete, mucho acné a consecuencia de eso, ¿sí? O hirsutismo, que significa un crecimiento excesivo de vellos en partes que no son femeninas, en lugares como el rostro, la espalda. Sí. Bueno, en esos casos podemos utilizar estos métodos anticonceptivos hormonales con la finalidad de disminuir el exceso de andrógenos, que son hormonas que se producen en exceso en los casos de síndromes de ovario poliquístico. Entonces ahí tendrían como una función dermatológica, claro, ¿sí? Cosmética, sí, estética, sí, más allá del efecto anovulatorio y como anticoncepción. Claro. Bueno, y así te puedo mencionar algunas otras cosas más, pero... Sí, interesantísimo esto, porque también en lo que va del programa queremos ir conociendo los métodos anticonceptivos y cuáles serían los indicados para las chicas más jóvenes, para la gente más grande, si hay alguno para antes de tener, no tuviste ningún hijo o qué sé yo, no sé. Eso nos vas a ir contando vos en el programa. Y ustedes pueden enviar sus preguntas también a nuestras redes sociales. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos y ya nos metemos de lleno en este tema, salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos en la mujer. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Ana Gabriela Lamberti. Y quiero comentarles que ella también está en el Hospital General de San Lorenzo. Doctora, contanos qué haces ahí, en qué parte estás. Bueno, yo soy la encargada del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del hospital. Bueno, la salud sexual y reproductiva no solo abarca los métodos, o sea, el servicio de planificación familiar, sino que también tracto genital inferior, ¿sí?, y prevención de cáncer de mama forman parte de los programas de salud sexual y reproductiva. Yo estoy específicamente en el consultorio de tracto genital inferior, pero me encargo, soy la encargada de salud sexual, entonces soy la que está detrás de los insumos para planificación familiar que nos provee el Ministerio de Salud. Y bueno, básicamente eso, o sea que estoy empapada precisamente en salud pública, todo lo que es los métodos de planificación, sí, y bueno, las características de la población, qué es lo que más se consume, qué es lo que da mejores resultados. Bueno, y contanos, eso queremos saber. Bueno. ¿Cómo está este tema de ir cuidarse, no solamente a nivel anticonceptivo, reproductivo, sino la mujer, el cuidado de la mujer? ¿Se van a hacer los papanicolaos, hacerse el control en las mamas? ¿Eso mejoró de antes, que muy pocas personas lo hacían ahora? ¿Es como que cambiamos un poquito, ya tenemos esa cultura de prevención? Yo creo que se ha progresado mucho, sin embargo, todavía quizás los resultados finales que uno espera, que es la disminución de los índices de cáncer, tanto de cuello como de mama, quizás no se ha logrado lo que uno desea, pero de todas maneras se ha avanzado. El tema de la comunicación y el acceso a la salud ha ido mejorando y por supuesto que falta un montón, pero se ha logrado. De hecho, que... por ejemplo, hablando de planificación, el control de, por así decirlo, de la cantidad de hijos que antes tenían, justamente por el acceso, el acceso gratuito, la información, eso en muchos casos las mujeres ya salen planificadas desde la sala de parto.
Porque bueno, hay realmente situaciones en donde eso es necesario. Sí. Y bueno, tienen como más seguimiento, el acceso a todos los insumos de planificación familiar son gratuitos. Trabajando en la ciudad o en lugares en donde es mucho más fácil acceder, por supuesto que los resultados son mejores. Quizás todo esto tendría que... El gran esfuerzo debería ser llegar a donde... A todos los lugares del Paraguay. Lejos. Pero, sí, pero es tan interesante esto que nos estás comentando, porque hay dos cosas importantes. Uno es el conocimiento, es el saber, ¿verdad? Porque la ignorancia es la que nos impide mejorar la calidad de vida y decidir realmente qué es lo que queremos en nuestra vida. Uno es el conocimiento, la información, y otra es... la posibilidad del acceso, ¿verdad? Sí. Porque podés tener toda la información, pero no llega, no hay. Y esto estamos hablando de que es gratuito. Entonces, creo que estamos en buen camino. Obviamente, como decís, tenemos que llegar a todo el país. Pero es importante hablar de eso. Y también, que es lo que vamos a hablar acá, de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, que no todo el mundo conoce todos. Porque tenemos los más famosos así que siempre resuenan, pero vamos a ir conociendo más aquí en el programa. Y tenemos este material que creo que es muy importante para comenzar nuestra charla, porque habla de que a partir de qué momento la mujer va a recurrir al uso de anticonceptivos. ¿Podemos ver, por favor? ¿A partir de qué momento la mujer recurrirá al uso de anticonceptivos? En mujeres que todavía no han iniciado su vida sexual activa, se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales en ciertas patologías, como el síndrome de ovario poliquístico, para regularizar el ciclo hormonal o disminuir los síntomas premenstruales. Si es para evitar un embarazo, se recomienda que se inicie una vez que alcance la madurez, previa consejería familiar, educativa y por parte del profesional médico. Bueno, vos mencionaste ahí algo que se llama la madurez sexual, en realidad. Bueno, ¿y eso qué significa? Que a partir de la primera menstruación, ¿sí?, que se considera precisamente el hito en donde para la mujer se inician los ciclos ovulatorios y por lo tanto comienza a ver fertilidad, posibilidades de embarazarse si tienen relaciones sexuales. Los métodos hormonales idealmente se indican aproximadamente 2 años después de la primera menstruación. O sea que si uno tiene manera de elegir y decidir y aconsejar que no se inicien antes de los 2 años del inicio de la menstruación. ¿Por qué? Porque el ovario está en un proceso de madurez. No solo el ovario, sino todo lo que nosotros le llamamos eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, que es el eje que comanda toda la producción de hormonas y la que dirige la ovulación y que parte desde el cerebro. Eso que nace con el cual nosotros nacemos y está como dormido hasta que se inicia, eso se activa y se empiezan a producir las hormonas que estimulan al ovario para la ovulación. Y es, ahí aparece la menarca o primera menstruación. Hasta 2 años aproximadamente después ya se considera que el ovario está maduro. Entonces todas las irregularidades y todas las situaciones irregularidades en las menstruaciones, cantidad de sangre, todas esas cosas que aparecen durante los primeros 2 años, las consideramos como parte de la inmadurez o el proceso de madurez. Entonces, ahí no es conveniente intervenir, por ejemplo, con un anticonceptivo hormonal para regularizarle la menstruación, porque no haría falta, se considera fisiológico. Hay, por supuesto, excepciones. ¿Sí? En donde a pesar de que inclusive no han tenido relaciones sexuales, los sangrados son tan importantes en esas primeras etapas de la vida que uno necesita hacer un tratamiento hormonal para disminuir esos sangrados. Hablamos de sangrados anemizantes,
o sea, cosas, pero excepciones. Pero en general no habría necesidad y se aconseja no empezar hasta después de 2 años de iniciada la menstruación. Bueno, métodos anticonceptivos tenemos los métodos hormonales, ¿sí? Los métodos de barrera y los dispositivos intrauterinos. Y después los métodos naturales, que tienen que ver con el conocimiento del propio cuerpo. Que ese método, por ejemplo, no se recomienda en un adolescente, en donde primero y principal puede todavía haber irregularidades menstruales. Por lo tanto, para utilizar un método del ritmo, teniendo en cuenta en qué periodo yo aproximadamente estoy ovulando para evitar ahí las relaciones, eso necesita de una regularidad menstrual, de una responsabilidad, una madurez que uno, exactamente, no le puede exigir o pedir a un adolescente que utilice eso. Entonces, los métodos naturales no se recomiendan en la adolescencia, como tampoco se recomiendan al final de la vida reproductiva, porque otra vez comienzan las irregularidades menstruales. Entonces, después de los 40 años, cuidarse con el ritmo es un riesgo, porque las ovulaciones comienzan a retrasarse, se adelantan, se retrasan, eso genera irregularidades y el ritmo se convierte en un riesgo, porque uno no tiene la certeza exacta de cuándo va a ovular. O sea, es un método reservado para quien es muy regular y maduro para poder manejar eso. Es muy regular, sobre todo, porque si no, es difícil. Es difícil. Bueno, veamos por favor este material, ¿sí? Los tipos de anticonceptivos, que ya nos comentó nuestra invitada, pero vamos. Tipos de anticonceptivos. Existen diferentes métodos anticonceptivos. Los métodos naturales, coito interrumpido, calendario y Billings o moco cervical. Los métodos de barrera, como el preservativo y el diafragma. Los métodos hormonales orales o inyectables, el DIU, anillo vaginal, parche. Es importante que para elegir el método correcto de anticonceptivo se realice una buena anamnesis o historia clínica a la paciente. Un examen físico y estudios de diagnóstico, como ecografía ginecológica y dosajes hormonales. La consulta en anticoncepción se considera una consulta de emergencia. Eso significa que si alguien viene a pedirme anticonceptivos, ¿sí? Y yo, con una historia clínica, así como vos dijiste, tengo la pauta de que es una mujer sana, que yo no voy a provocarle ningún daño al indicarle. En realidad no necesitaría ningún estudio para poder indicarle. Si yo con la historia clínica tengo casi la certeza de que es una mujer sana y no tiene contraindicación de utilizarlo. Sí, por supuesto, está la posibilidad de que yo le pueda pedir una ecografía y que se haga un Papanicolau y que me traiga unos análisis, etcétera. Genial. Pero hay situaciones, exactamente, hay situaciones en donde no puedo tomarme ese tiempo y entonces, en realidad, haciendo una buena anamnesis, que eso significa un conocimiento de la paciente, sus antecedentes, los antecedentes familiares, el estado actual de su salud, yo puedo decidir cuál es el método que más le conviene con casi la certeza de que no le va a hacer daño. Y los anticonceptivos son un poco a la medida del paciente, porque cuando hablamos de anticonceptivos hormonales, hormonas hay muchísimas, combinadas de muchísimas maneras, pero en realidad es cada una de esas combinaciones tiene un perfil que seguramente le va a ir mejor o peor a esa mujer. Entonces, el conocimiento de esa paciente para poder indicarle el mejor método hormonal, por ejemplo, es indispensable. Por lo tanto, ir a la farmacia a comprar anticonceptivos o que tomar el mismo de mi amiga, de mi tía, porque sí nomás, no es conveniente, porque precisamente es el profesional, el especialista,
el que puede darte esas pautas, ¿sí? Yeah. Si yo sangro mucho, si sangro poco, si tengo acné, no tengo acné, si tengo presión alta, si el colesterol, o sea, muchas cosas hacen que uno decida por tal o cual cosa. En el hospital público no tenemos tanta variedad, o sea, sí, cuando hablamos sí. de anticonceptivos hormonales orales, tenemos uno. Pero en un consultorio privado con alguien que tenga acceso a poder sí. ir a la farmacia con una receta, a comprar, hay una amplísima variedad de cosas que nosotros tratamos de como que ese traje para ese paciente. Claro, claro. Y hablando de los anticonceptivos hormonales, ya que hay diferentes, ¿verdad? ¿Qué varía? ¿Tienen un tipo de hormona? ¿Tienen dos tipos de hormonas? ¿Tienen más, menos? ¿Cómo es eso? Sí, tal cual. Bueno, precisamente a través del tiempo, de los años, se han tratado de que la anticoncepción hormonal cada vez tenga un efecto más preciso como anovulatorio y menos efectos adversos. Por lo tanto, las dosis, por ejemplo, de estrógeno y progesterona, porque los anticonceptivos hormonales tratan de imitar nuestras propias hormonas. Por lo tanto, son de estrógeno y progesterona. Sí. Cada vez, en la medida que han pasado los años, los anticonceptivos tienen menos dosis hormonal, con la idea precisamente de lograr la anovulación, que es lo que uno busca como anticoncepción, y disminuir los efectos colaterales. Entonces, otra vez, esa característica de estrógeno y esa característica de la progesterona que es diferente, uno la adecua al paciente. Si yo tengo una paciente que tiene elevado los andrógenos porque tiene un síndrome de ovario poliquístico, entonces voy a utilizar un anticonceptivo que tenga un perfil antiandrogénico. O sea, yo a través del anticonceptivo, más allá de que no va a ovular, voy a reducirle la grasitud del rostro, con eso va a disminuir el acné, disminuye el crecimiento de vellos excesivos sí. fuera de la cabeza, disminuye la caída del pelo. Entonces ahí voy a utilizar una hormona con ese perfil. Si yo tengo una paciente que sangra mucho, voy a utilizar un tipo de anticonceptivo cuya hormona tenga precisamente esa función, hacer que el endometrio, que es el interior del útero, sangre menos. Si tengo una paciente que es migrañosa, por ejemplo, bueno, voy a tratar de utilizar un anticonceptivo que no tenga estrógenos y voy a usar solo progesteronas. Si tengo una paciente que fuma, que está con sobrepeso, quizás también voy a tratar de evitar estrógenos y voy a usar anticonceptivos que tienen solo progesterona. Bueno, toda esa claro, es el médico. Gran variedad, si tiene mucho dolor, muchos dolores, por ejemplo, el síndrome premenstrual, que consiste en mucha sintomatología los días previos de la menstruación, dismenorrea, que es mucho dolor con la menstruación. Hay actualmente unos anticonceptivos con algo que se llama régimen extendido. Significa que no hay descanso. Uno pasa de una caja de anticonceptivo a la siguiente con muy pocos días de descanso para mantener a la mujer sin dolor, ¿sí? Porque detrás de los dolores puede haber algo que se llama endometriosis. Sí. Y la endometriosis se puede tratar con anticonceptivos. O sea, es mejor el beneficio del anticonceptivo que el perjuicio que le genera quedarse sin tratamiento, porque la endometriosis, que es generadora de mucho dolor, produce unos desastres dentro de la pelvis. Sí, sí. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de anticoncepción, no deja que se embarace, o sea, como anovulatorio, y aparte está haciendo un tratamiento. Bueno, es fantástico. Yo la atiendo, pero así, con todos mis sentidos, porque a la vez que viruela estoy aprendiendo. Bueno, porque ahí vemos cómo es tan irresponsable de nuestra parte ir a una farmacia a comprar nomás una pastilla anticonceptiva, ¿verdad? Por todo esto, porque se puede usar de otra manera y eso mismo anticonceptivo te puede estar sirviendo para algún problemita que tengas y no es ese que compraste, sino es el que estaba ahí al lado y vos no sabías porque no consultaste. Eso es lo que queremos dejar bien clarito en el programa de hoy, además de conocer todos los tipos de anticonceptivos. Hacemos un corte y volvemos.
bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Ana Gabriela Lamberti. Ella es especialista en ginecología obstetricia del tracto genital inferior y colposcopía, perinatología, endocrinología ginecológica y reproductiva, y hace 20 años que está en el Hospital General de San Lorenzo. Y está acá con nosotros comentándonos y explicándonos todo muy bien. Y ahora vamos con este material, porque vamos a ir comenzando a hablar de los diferentes métodos anticonceptivos. Atención con esto, es el anillo vaginal. Veamos, por favor. El anillo vaginal es un aro flexible, sin látex, que libera de manera regular hormonas. Mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro y se introduce en la vagina. Las hormonas, estrógeno más progesterona, del anillo actúan inhibiendo la ovulación, y al no existir liberación de óvulo, la mujer no puede quedar embarazada. Bien, es un método súper efectivo, cómodo, que no está muy divulgado, diríamos. Bueno, pero se utiliza, nosotros acá tenemos. Lo que se hace con el anillo vaginal es, la mujer, las chicas jóvenes, por ejemplo, no tienen ningún inconveniente. Sí. Porque, sabemos que la juventud es como... más atrevida. Es maravillosa. Tal cual. Tiene menos miedo de manipularse, sí, de tocarse. Sí, sí. Y eso, lo que uno necesita es, sin miedo, colocarse un anillo que es como un anillo de silicona, uh-huh, que tiene un depósito que libera todos los días, ¿sí? Y durante más de 20 días, la hormona que tiene ese efecto anovulatorio. Tiene estrógeno y progesterona. Se coloca en la vagina. Uno lo empuja en la vagina y tiene que ir lo más profundo que puedas, sí, sin que quede en una posición exacta. Es llevarlo hasta el fondo de la, sí, de la vagina, y el anillo permanece ahí durante 21 días. Después yo me lo retiro, y al retirarlo lo que hace es caer el nivel hormonal en la sangre. El cuerpo se da cuenta de eso. Los sangrados cuando uno utiliza anticonceptivos hormonales son siempre por deprivación. Uh-huh. De alguna manera yo dejo de tomar, me saco el anillo, se terminó el efecto del inyectable, lo que sea que haga que bajen los niveles hormonales, y uno menstrua. Entonces lo tengo 21 días, me lo retiro, descanso 7 días sin anillo, ahí voy a tener una menstruación y me lo vuelvo a colocar. Y así sucesivamente. Uh-huh. No disminuyen prácticamente los niveles hormonales, no hay sangrados intermenstruales. Exactamente. Es más tópico, ¿verdad? Es más ahí en el lugar. Sí, y generalmente no molesta, no hace falta ni sacárselo para tener relaciones, por ejemplo. Uh-huh. Ni se dan cuenta que lo tienen. Ya, perfecto. Qué genial. Me encantó eso. Bueno, vamos ahora con otro material, otro método anticonceptivo. Anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si bien los preservativos son la mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la mejor forma de prevención de dichas enfermedades y el embarazo es usar lo que se llama doble protección, que significa que debe usar preservativo y al mismo tiempo otro método eficaz oral, inyectable o el DIU. Los preservativos, tanto femeninos como masculinos, el más utilizado es el masculino, femenino casi no usan las mujeres, pero también existe. Y es un método, precisamente un método de barrera. La única infección de transmisión sexual que se protege, a través de la relación en el 100%, utilizando 100% como poniéndole el porcentaje más alto, ¿no es cierto? Sí. Pero que realmente es eficaz, es el HIV, porque el virus del HIV está en el líquido seminal. Las otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis, herpes, el HPV o papiloma virus, no están protegidos en su totalidad. ¿Por qué? Porque en ese caso los virus están distribuidos en todo el área genital. Entonces el preservativo
no me protege totalmente. Por supuesto que sería peor o la, no usarlo, ¿no es cierto? O sea, que de alguna manera algo estoy protegida, sí. Y sí me protege del VIH, que ya sabemos que es casi epidémico. Sí. Entonces, con respecto al, a la, al porcentaje de seguridad que tiene o como método anticonceptivo, es seguro, existen algunos accidentes, ¿sí? Entonces, dentro de la seguridad no es precisamente de los métodos más seguros. Hay bastantes embarazos usando preservativos, sí. Porque también tiene que ver con la voluntad. O sea, todo lo que tenga que ver con nuestra voluntad, que es colocármelo, colocármelo desde el comienzo de la relación. Claro. Utilizarlo, y eso otro, utilizarlo todas las siempre. Relaciones. Sí. Y no jugar con la fecha, porque entonces, claro, uso preservativo, pero a veces, en el mes, dos veces y cinco tengo sin preservativo. Y bueno, me quedé embarazada, no con el preservativo, los días que no lo usé. Claro. Entonces, en realidad, el uso del preservativo debería ser en todas las relaciones, desde el inicio de la relación. En las adolescentes se recomienda precisamente, si usan otro método, que sí o sí usen preservativo, porque bueno, la adolescencia todavía está en la búsqueda, son chicos y chicas en la búsqueda de sus parejas, y pescarse una infección de transmisión sexual que después tengan que acarrearla toda la vida. Entonces, es lo más recomendado, lo que nosotros les proponemos y les aconsejamos. Entonces, es un buen método usado desde el comienzo hasta el final, usado en todas las relaciones, y bueno, y como método de barrera para las infecciones, sí. Perfecto, bueno. Ahora vamos con otro material que tenemos. ¿Tenemos tiempo todavía para el siguiente material? Tenemos que ir al corte. Bueno, a la vuelta, dejamos en suspenso, volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Ana Gabriela Lamberti, hablándonos de la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos en la mujer. Y tenemos este siguiente método anticonceptivo. Por favor, señor director, veamos este material. El implante subdérmico o subcutáneo. Es un método anticonceptivo hormonal compuesto por una varilla de pequeño tamaño que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva durante 3 años. Inhibe la ovulación creando un medio inadecuado para que el espermatozoide progrese hasta la trompa y se pueda unir con el óvulo. Por lo tanto, evita la fecundación. Es un método reversible, es decir, que si la persona decide quitárselo, recobra de forma inmediata la fertilidad y en el siguiente ciclo puede embarazarse. Bueno, los famosos implantes subdérmicos. Digo famosos porque le dicen chip. El chip, entonces, sí, doctora, sí. Yo me quiero poner el chip. Sí. No hay ningún chip. Bueno, es precisamente una varillita que es, su fundamento es un depósito en donde hay una hormona que es un derivado de la progesterona. Uh-huh. Este tipo de anticonceptivo no tiene estrógeno, es una progestina, por lo tanto prácticamente no tiene contraindicaciones. Todos los anticonceptivos que son solo de progesterona prácticamente no tienen contraindicaciones, bueno. O sea que puede usarlo mujeres con enfermedades como hipertensas, migrañosas, inclusive con sobrepeso, en la adolescencia, mujeres en su etapa ya de perimenopausia, bueno, precisamente porque es de progesterona. Pero porque es de progesterona y no tiene estrógeno, tiene una particularidad, que es
la gran mayoría de las mujeres, al ponérselo y después de un tiempo, dejan de menstruar. Porque la progesterona utilizada como única hormona genera eso, genera algo que se llama amenorrea, que es desaparece la menstruación. Y no es un efecto colateral, sino que está dentro de las características del anticonceptivo. O sea, cuando yo voy a colocar un implante o me vienen a consultar por un implante, le tengo que decir todo esto, porque vos le colocás y no le decís nada. Al segundo mes que no le viene la menstruación, lo primero que piensa es que está embarazada. Entonces, bueno, los implantes generan ausencia de menstruación, ¿sí? O irregularidades en la menstruación. Esa es otra característica. O sea que de repente no le viene en forma regular, ya no va a tener una menstruación cada 30 días, sino que por ahí no viene 3 meses y después vuelve a sangrar, sangra, no sé, 15 días, gotea, y después no, otra vez no tiene menstruación. Bueno, si la mujer sabe que es, a eso se va a enfrentar, entonces con conocimiento puede decidir, quiero esto o no, y si lo quiero, me voy a enfrentar a eso y no tengo miedo, porque en general es el temor el que hace que la gente abandone los métodos anticonceptivos, porque deja de sangrar o sangra todos los días y está pensando que le está pasando algo malo, y en realidad no es un efecto colateral, sino forma parte de las características. Este método, ¿sí? Como todos los métodos que no dependen de nuestra voluntad, porque yo me lo coloco y lo voy a tener puesto 3 años, en algunos casos 5 años, dependiendo del modelo de implante, me lo colocan y ahí va a estar todos los días, ¿sí? Liberando un porcentaje de hormona que tiene un efecto anovulatorio, y ahí vos también mencionaste que modifican un poco el moco, o sea que sirve también como anticonceptivo, y es un método absolutamente seguro. O sea, con estos métodos en donde no participa mi voluntad de tomar o no tomar la pastilla, de ir o no irme a poner la inyección, de ponerme, sacarme el anillo. Claro, como este te pones una vez y te lo pones, exactamente. Años. Entonces, son muy eficaces. Por eso es que se recomienda de repente, por ejemplo, en la adolescencia, porque hubo una etapa de la vida donde ya estuvimos hablando que es un poco que están en otra, se olvidan, darle la responsabilidad de tomarse todos los días una pastilla no es fácil. Bueno, y básicamente eso, o sea, como método anticonceptivo excelente, es uno de los que produce o tiene menos porcentaje de embarazos, justamente por eso, porque me lo pongo y ya está. El método se encarga de... Hay que acordarse a los 3 años de volver. De sacárselo, tal cual, en la adolescencia y en cualquier momento en donde de repente por ahí no hay una pareja estable. La utilización de preservativo en cualquier momento de la vida es útil, importante, ¿sí? Por supuesto, después cada uno sabrá en qué momento usarlo y cuándo dejar de usarlo. Pero para la adolescencia es fundamental, o sea, ese explicarles y hacerles, porque la adolescencia tiene un pensamiento mágico, a ellos no les va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y bueno, entonces yo siempre les digo, mira, si te pescas un herpes, es un herpes para toda la vida. Entonces, y después, muchos años después, te vas a arrepentir de no haber hecho algo tan sencillo como es exigirle a tu pareja que use preservativo. Y esa tiene que ser tu moneda de cambio. O sea, la educación es fundamental para esto. Y de poder hablar, porque el tabú que existe todavía con el sexo, con todo lo relacionado a eso, hace que nadie hable. O sean pocas las personas que hablen con sus hijos o en el colegio, o que ya sabemos cómo está todo ese tema, que es como, no sé, parece que es la cabose, y sin embargo es una información ultra necesaria, porque es la vida de cada una de estas nenas, niñas, adolescentes, que necesitan tener una información correcta, adecuada, y tener la posibilidad de definir y de decidir también. ¿Tenemos otro material? Vamos, a ver. Beneficios de la atención e información en salud sexual y reproductiva. El acceso a información, educación, a servicios de salud que garanticen una maternidad segura,
métodos de planificación familiar, diagnóstico, prevención y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual contribuyen enormemente a disminuir las lesiones reproductivas y el mal estado de salud que afectan e incapacitan a las mujeres, afectando su bienestar. Educación, ¿no es cierto? Creo que empezamos por ahí, que las mujeres y las parejas, o en pareja o en forma individual, decidan en qué momento precisamente quieren ser madres. Los espacios intergenésicos, por ejemplo, ¿sí? El quedarse embarazada inmediatamente después de haber tenido un hijo, que suele pasar 40 días después de un parto, uno ya es fértil otra vez. Bueno, y quienes no han tenido un asesoramiento, se van a la casa con un bebé y vuelven embarazada a los 3 meses con un embarazo de un mes. Entonces, el acceso precisamente a la salud de todos, todas, y saber, por ejemplo, en cuanto a eficacia de anticonceptivos, todos los anticonceptivos que no dependan de nuestra voluntad son los más eficaces. Implante, llámese implante subdérmico, dispositivos intrauterinos, estos hormonales que conversamos al comienzo, y los dispositivos intrauterinos tipo T de cobre, ¿sí? Que esos no tienen un efecto anovulatorio, pero es un método mecánico, o sea, está dentro del útero y genera un ambiente desfavorable para la concepción. Los dispositivos tipo T de cobre pueden durar hasta 10 años, o sea que una mujer se lo coloca y también se lo puede sacar a siquiera a los 2 meses. Son métodos totalmente reversibles. Los métodos hormonales en sí son reversibles. El único método que se considera irreversible es la ligadura de trompas, o sea, la obstrucción tubaria, que, hay determinadas situaciones en donde es un método que hasta el mismo médico aconseja, por ejemplo, precisamente mujeres que han tenido muchas cirugías, en donde el útero ya está como muy deteriorado, entonces para preservar precisamente los órganos genitales y evitar que por algún error se vuelva a embarazar, y eso le puede hasta costar la vida muchas veces. Entonces uno puede recomendar la ligadura tubaria. También hay mujeres que sin esta situación así extrema de salud deciden hacerse una ligadura de trompas porque es de la única manera en que se sienten absolutamente seguras. Y bueno, sabemos que esto, la salud sexual es un derecho y reproductivo, un derecho de la persona, y es finalmente quien decide. Uno lo que tiene que hacer es asesorar, ¿sí?, sobre todos los métodos, los pros, los contras, y finalmente detrás del asesoramiento el que tiene que decidir qué método va a utilizar es la mujer, si lo quiere hacer sola o lo quiere hacer con su pareja, porque uno no puede obligarle ni tratar de convencerle a nadie de algo porque eso no funciona. Entonces uno tiene que hacer ese asesoramiento de mostrarle, poner sobre la mesa todas las posibilidades que existen, qué sería lo mejor para ella según su condición de salud, si es que tiene alguna cosa que haga que de repente hay cosas que le convengan más que otra, y dejarla que decida libremente, porque bueno, de esa manera hay éxito. Y también saber que todo lo que es reversible significa que yo dejo de usarlo. Por ejemplo, estoy tomando anticonceptivos, me provoca dolor de cabeza. Yo lo dejo de usar, mañana me va a pasar el dolor de cabeza, porque son todo el efecto que genera desaparece al dejar de usarlo. Lo mismo me pasa con un dispositivo intrauterino, lo saco y si me producía mucho sangrado, mi sangrado va a volver a la normalidad. Lo mismo un implante subdérmico. Lo que sea hace que al suspenderse desaparece, ¿sí?, del organismo el efecto que producía y mis ovarios retoman la ovulación. Si el efecto era anovulatorio, dejo de usarlo, mi ovario empieza a ovular y todo marcha, ¿sí?, excepto, pero excepciones de mujeres que han usado durante mucho tiempo, por ejemplo, un inyectable,
que dejan de usarlo y durante un tiempo todavía no retoman las ovulaciones. Suele pasar después de mucho uso de los anticonceptivos inyectables, que son anticonceptivos de depósito, pero después de un tiempito otra vez vuelve a la normalidad, claro, y se recupera la fertilidad, como si nunca lo hubiese usado al anticonceptivo. Ya. Perfecto. Bueno, nos indican que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos ya con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Vamos. Bueno, 2 minutos nada más nos quedan de programa, pero tenemos esta consulta que llegó y queremos mostrarla a la doctora. A ver, ¿hay alguna condición o enfermedad que no permita usar un anticonceptivo? Bueno, hay un efecto colateral de los anticonceptivos que diríamos que es el efecto más grave, que son las trombosis, que aparecen una cada 10.000 mujeres. Pero si yo tengo el antecedente, por ejemplo, de haber tenido una trombosis o tengo una enfermedad, una trombofilia, que es una condición en donde de alguna manera yo tengo más probabilidades de hacer trombos en determinadas situaciones. Por ejemplo, si estoy mucho tiempo encamada, inmovilizada, después de una cirugía y si uso anticonceptivos, entonces esas mujeres tienen contraindicado el uso de anticonceptivos, ¿sí? Fundamentalmente todo lo que es estrógeno, porque es a quien están ligados las trombosis. Perfecto. Después, por ejemplo, mujeres con migrañas con aura. Hay mujeres que tienen migrañas que se las considera de origen vascular. Aura significa que antes de empezar los dolores de cabeza ven luces, tienen zumbido en los oídos, o sea, toda una sintomatología pre-dolor de cabeza, y entonces son un tipo de dolores de cabeza, migrañas con aura, que tienen contraindicado el uso de anticonceptivos porque otra vez tienen riesgo, por ejemplo, de hacer una ACV. Claro. Pacientes con alguna enfermedad que le haya afectado su sistema vascular, por ejemplo, la diabetes en sí no tiene contraindicación, puede usar, pero si una diabética de larga data, una mujer que a lo mejor es diabética de toda la vida y ya tiene problemas vasculares a consecuencia de su diabetes, entonces esa mujer no podría usar anticonceptivos con estrógeno otra vez. Yeah. Esa habría que buscarle, claro, el específico para ella. Sí, para acá. Por eso que sí, es importante hablar con el médico que nos conozca y nos pueda decir, bueno, en tu caso te recomiendo este o este, ¿verdad? Tal cual, porque en general mujeres fumadoras, muy fumadoras, que hablamos de más de 15 cigarrillos por día, esa no podría usar estrógeno, puede usar progesterona, claro. Entonces... Ya. Bueno, en resumen, lo importante es ir a consultar, ¿verdad? Nosotros acá en el programa te quisimos dar un panorama así, una cultura general para varones y para mujeres también, porque es muy importante que todos sepamos esto, pero lo que hay que hacer es consultar con el médico y ahí encontrar cuál es el mejor método anticonceptivo. Doctora, terminamos el programa. Queremos agradecerte la presencia. Gracias por todo lo que nos estuviste explicando y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias y espero haber sido clara. Súper, ¿sí? Clara. Y bueno, a disposición para cuando me necesiten. Siempre que sea para educación, que me encanta, yo creo que este es el método y el sí, sistema, ¿sí? Como para que la gente con conocimiento siempre tome las mejores decisiones y, bueno, es a través de la información. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctora. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La
la revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.